de Palettunny. Y quiero darles las gracias por haberme apoyado todo este año. Yo en diciembre les había dicho que si llegábamos a los 5000 suscriptores, antes de que terminara el año les iba a enseñar a hacer los moldes de caucho. Estos son los moldes de caucho y principalmente son para hacer figuritas de resina. Son flexibles y te duran muchísimo y son muchísimo mejor que los caseros, porque estos te van a cuidar los detalles. Este es de un vasito. Este es de un control de Xbox. Muchos de estos yo los he estado vendiendo en mi página, pero el día de hoy te voy a compartir cómo es que yo los hice. Estos y de este tamaño lo han estado vendiendo desde 100 pesos para arriba. Y estas son las figuritas que yo saqué, que es el lavaderito, un garrafón de agua. Estos yo los hice con los moldes y te salen así bonitos. Una Coca-Cola, una botellita de agua, y tengo muchos más que al final del video te voy a enseñar para que puedas ver pues qué cosas puedes hacer. Y ahora te voy a explicar qué es lo que necesitas. Principalmente necesitas el caucho de silicón y su catalizador. Ahorita te explico estos, cómo lo vas a comprar y dónde lo vas a comprar. Vas a necesitar una báscula. Esta báscula es de gramos y de mililitros, pero como este está en gramos, lo tienes que pesar en gramos. Y este en mililitros. Los vas a combinar. Necesitas también una jeringa sin la aguja, unos cortadores. Estos los hice con cortadores para vaciar el caucho. O si no, puedes armar tú tus propias basecitas. Esto es lo que utilizan para engargolar los cuadernos. Nada más los corto bien. Les pego un diurex para que se queden así. Y aquí adentro les meto la botellita. Una palita de madera. Un vasito para que aquí hagas tu mezcla. Y lo que yo utilizo para poder saber si ya está bien combinado el caucho con el catalizador es un pigmento de polvo. Ahora te voy a decir sobre el caucho de silicón. La ventaja es de que no está tan caro. Esto me costó 400 pesos, es un buen silicón. Y este es un molde que te digo que te cuesta aproximadamente 100 pesos. Y pues mira, más o menos le caben muchísimas, entonces te ahorras muchísimo haciendo tus propios moldes. Obviamente tienes que ser muy precisa al hacer tus figuritas para sacarle el molde, ¿no? Ahora, cuando tú vayas a comprar tu molde, lo que tienes que hacer es preguntarle al vendedor cuál te conviene a ti, porque hay diferentes tipos de caucho. Este es silicón RTV de 34 y así hay varios. Esto es especial para moldes pequeños, así lo tienes que pedir. Un caucho que me sirva para hacer moldes pequeños, para los detalles, porque todo depende de su viscosidad. Este se vende en México, hacen envíos en toda la República. También hacen ventas por Mercado Libre. Y este viene con su catalizador. Un litro, este tiene 30 mililitros. Ahora tienes que fijarte bien en las instrucciones. Este es por cada 100 gramos de silicón son 3 mililitros de catalizador. Yo lo divido. Bueno, eso se los voy a estar explicando, ¿no? Cómo los empiezo a dividir, porque este suele secar muy rápido. Entonces digamos que en la noche yo estoy haciendo mis moldes y al día siguiente ya los puedo desmoldar, ya están listos. Ahora, una duda que han tenido algunas personas, este es justo lo que tienes que necesitar para todo esto. Ahorita este está hasta acá, y este está hasta acá, por si ven. Tienes que ser muy precisa al poner la cantidad exacta, porque si pones de más no se te va a hacer más duro y si pones menos no se te va a hacer más blando. Da igual cuánto le pongas, solo es el tiempo en el que te va a tardar en cuajar tu molde. Entonces es importante que no lo estés desperdiciando. Ya dicho todo esto, creo que vamos a empezar. Y pues solo te quiero decir que si quieres apoyarme, te suscribas al canal, activas la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos, y si quieres tú aprender alguna otra cosa que sea un poco diferente, pues ya me lo escribes en los comentarios. Entonces empecemos, y si se me olvidó algo aquí durante la grabación del video se los voy a estar mencionando. No voy a hacerle cortes, no le voy a hacer tanta velocidad de reproducción para que vean el tiempo exacto en el que yo lo estoy haciendo. Casi lo olvido. Siempre que vayas a utilizar tu resina, silicón o cosas así que se preparen, necesitas tus guantecitos de látex para proteger tus manos y el cubrebocas. Lo más importante que necesitamos son las piezas a las que vamos a sacar molde. Yo usaré estas paletitas que hice con porcelana fría, pero si tú crees que aún no eres buena modelando y quieres figuras más rectas y más detalladas, te recomiendo usar plastilina de escultor. Ahora voy a usar este cortador de galletas. Este lo compré en Manualidades y Decoraciones Jazz. Puedes encontrar su página en Facebook. Te viene el paquete de cortadores de distintos tamaños. Este cortador es el tamaño más grande y tiene dos caras. Voy a cortar un cuadrito de papel adhesivo y marco el contorno de mi cortador en la parte transparente con un marcador permanente. Acomodo las paletitas en el adhesivo y cada pieza debe estar separada entre ellas y del cortador y bien pegada al plástico. Posteriormente, coloco el cortador en las marcas y sello el contorno con silicón caliente. Ya que esté frío y endurecido el silicón, voy a cortar los sobrantes del plástico. Ahora vamos a preparar nuestro caucho. Necesitamos un vasito transparente, una palita de madera, pigmentos en polvo, el silicón y el catalizador, y lo más importante, nuestra báscula. Voy a colocar mi vasito a la báscula y lo pongo en cero para que no pueda leer su peso. Según las instrucciones del preparado, tenemos que poner 100 gramos de caucho y 3 mililitros de catalizador. Como mi molde es pequeño, voy a dividir estas medidas en 3. Solo 33 gramos de caucho y 1 mililitro de catalizador. Con una jeringa sin aguja voy a tomar 1 mililitro de catalizador y lo voy a vertir a mi caucho. Tomaré un poco de pigmento en polvo para que mi catalizador se tiña primero, y al mezclarlo con el caucho se nos haga más fácil identificar cuando esté bien mezclado. Los movimientos que tenemos que hacer al mezclarlo deben de ser despacitos y suaves para que no se nos hagan burbujas. Te darás cuenta que está bien mezclado cuando dejemos de ver pedacitos oscuros y pedacitos claros. Algo que casi olvido mencionar es que tienes que untarle un poco de aceite sobre tus figuritas y sobre el plástico para que el caucho no se pegue tanto. Y ahora sí, vertimos el caucho poco a poco sobre las figuras. Observa muy bien que tu caucho llegue a todos lados. Ya que esté vaciado todo el caucho, vas a agarrar tu molde y lo vas a azotar despacito y suave sobre la mesa para que las burbujas puedan subir. Como puedes ver, me hizo falta un poco más de caucho. Ahorita voy a preparar otra mezcla y la voy a vertir para que queden bien cubiertas. Para deshacer más rápido las burbujas, con un palito vas picando en donde veas que está subiendo una burbuja y le vuelves a dar azotitos sobre la mesa. ya vaciado, vamos a repetir el mismo proceso para vaciar las burbujas, azotando nuestro molde suavecito y picando las burbujas que vayan a salir. Después de que hayas terminado, vas a dejar tu molde secar todo un día entero y ya después lo podrás desmoldar. Voy a grabar esta parte, pero va a ser en un segundo video porque ya se hizo muy largo. Aparte, para grabar el vaciado de resina sobre el molde y hacer las paletitas con ustedes. Aprovechando el tiempo en el que estás viendo el preparado, te invito a que me sigas en Instagram, ya que ahí subo todos los trabajos que he hecho a lo largo de estos 4 años. También tengo una página de Facebook donde subo todos mis trabajos y a veces la forma en la que los hago, que no puedo subir aquí en el canal. Y por último, mi página de ventas, Palettunny Shop. Allí puedes encontrar muchas piezas a precio de mayoreo. Por si apenas estás iniciando tu negocio, puedas comprar y revenderlas. No olvides suscribirte al canal, darle like, activar la campana de notificaciones y esperar el siguiente video para que veamos el siguiente paso. También me gustaría que me dejaras un comentario de qué te pareció.